Y así comenzamos a desandar la última hora del programa del profe Morales, que comenzáramos allá por la medianoche. Y esta es la hora de Noel Alejandro Leal, para saber qué ocurre en Venezuela y qué podemos hacer desde aquí. Por lo menos ayudar a despertar. Y de eso se encarga nuestro amigo Noel Alejandro Leal. Muy buenos días, Noel. Muy buenos días, Jenny, profe, y a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Noel, tengo algo que me está molestando un poquito. Leí que Estados Unidos va a dejar de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela en enero. Bueno, sí, en realidad la decisión es bastante tardía, pero... Algo. Es algo tardía, pero bueno, se acaba por fin el chiste que habíamos explicado desde el inicio. Se acaba cumpliendo todas las expectativas que habíamos explicado desde el inicio. Todo el asunto del interinato venía a la reinstitucionalización de la tiranía, algo que lograron de manera precisa y muy eficiente, y venía a la aceptación internacional de la particular forma de gobernar de el chavismo. Y esto está ya terminándose de bordar punto a punto para que quede totalmente aceptado. Lo único que ya frenaba ese hecho de esa aceptación internacional es la decisión de los Estados Unidos de terminar de poner fin al chiste y darle de nuevo reconocimiento al régimen de Nicolás Maduro. Para que eso se pueda hacer, ya hay una negociación establecida en la cual está clara el hecho de que se van a adelantar las elecciones. Esto es un proceso que le interesa muchísimo al chavismo y por lo visto también le interesa mucho a la administración demócrata, de que las autoridades en Venezuela estén legitimadas antes de la elección de los Estados Unidos del 2024. Se ve que hay muchísimos intereses en que eso funcione de esa manera. Por lo tanto, caminará en ese sentido. Es muy interesante ver todo ese acuerdo, ¿no? Siempre explicábamos que la llegada de la administración Biden era contraria a cualquier oportunidad de libertad para Venezuela. Y eso es algo que se tiene que tener muy, muy claro. Eso es un concepto ideológico. Si no se todavía no se toma en serio lo que es un proceso ideológico, si no se logra entender cómo funciona la estructura socialista, eso simplemente no ayuda para nada para comprender el por qué uno puede ser simplemente directo y asertivo en cada uno de esos puntos. Porque se podía explicar con total tranquilidad qué era lo que venía a buscar el interinato y se podía asegurar con total tranquilidad que todo lo que iba a hacer la administración Biden hacia Venezuela era negativo a la libertad de los venezolanos. Una pausa, por favor. Cuando empezó esto del interinato, todo de acuerdo al librito ridículo, ¿qué especificaba el librito con la figura del interinato? ¿Cuánto tenía que durar? El interinato debía durar la única... Por eso es que no hay ni siquiera el término de hasta de interinato. Lo único que tenía que hacer ese presidente encargado era llevar el país en 30 días a un evento electoral. A un evento electoral que trajese la oportunidad de colocar a un nuevo presidente, que era la causa de la generación de este encargado de la presidencia. Hay un vacío de poder que está reconocido por el fraude electoral de la elección del 2018, que no tiene nada de distinto a los anteriores fraudes electorales. Solo que en este sí decidieron que... Ahora sí era fraude, antes no. No. Entonces que ese fraude sí generaba un vacío de poder y que por lo tanto venía un encargado a llevar la presidencia, a llevar al país a unas elecciones presidenciales en 30 días. No 3 años. No 3 años. Ah, no. Ese era el pequeño problemita de números que tenía. Ahora sí. Ahora sí. Por eso es que hemos explicado que aquí agarraron esta cosa, que es el librito ridículo este que llama Constitución del 99, y se pusieron a sacar hojitas sueltas, y a través de eso han logrado este asunto, que ya va para 3 años, que ha hecho posible la consolidación institucional de la tiranía, esta reinstitucionalización de la tiranía.
Es un trabajo muy fuerte, un trabajo que ha sido constante por parte del colaboracionismo opositor durante todas estas 2 décadas, pero sobre todo en lo que es 2015 para acá, se abocaron con muchísimo más entusiasmo frente a una situación realmente incómoda, pues. La ingobernabilidad que vivía el país en el año en el 2014 fue ese renacer de espíritus que se vivían en el 2004, en el 2007, en el mismo 2002, de poner fin al chavismo. Fue minimizada con la esperanza electoral de la Asamblea Nacional. Explicábamos en aquel momento que lo peor que le podía pasar al país era que la Asamblea Nacional opositora tuviese mayoría, porque la gente se iba a creer que los sistemas electorales en Venezuela servían para algo. Y explicábamos en ese momento en el programa que eso, si la gente se lo creía, eso iba a ser hasta el 2000 siempre. ¿Por qué? Porque simplemente no existe la posibilidad de salida electoral en Venezuela. Eso está, de nuevo, científica y académicamente comprobado. Pero adicional, como siempre queremos repetir y dejarlo muy claro, desde el 2019, desde el 1999, desde el proceso revocatorio, no existe ningún tipo de salida jurídica, legislativa o electoral dentro del librito ridículo para poner fin a esta desgracia. Ah, salidas dentro del marco de la constitucionalidad existen. Ni siquiera tenemos que llegar a eso. Existe una cosa que es el derecho natural. Usted se encuentra en una tiranía, si usted entiende que usted está en una tiranía, usted tiene el derecho natural a la libertad. Por lo tanto, el derecho natural no es legislable. No se pongan a buscar ningún tipo de articulitos en el librito ridículo que le ponga cortapisas a su derecho a la libertad cuando usted se encuentra en tiranía. Eso es algo básico de comprender. Ahora, esta realidad, y esto es una cosa que es muy importante para que el país pueda encontrar, porque esto puede ser una oportunidad interesante, a pesar del proceso mismo que logró de la consolidación de la tiranía, puede ser la oportunidad definitiva para que el país pueda terminar de despertar a la realidad. ¿Cómo fue posible que una caricatura como el guiado, cómo fue posible que una estructura absolutamente vacía y lejos de la constitucionalidad, lejos de esta, del mismo librito ridículo, cómo es posible que se haya mantenido este tiempo? ¿Cómo es posible que gracias a esa estructura se validara cada una de estas cosas? Y eso tiene que ver con todo lo que es nuestra casta política, académica, comunicacional, incluyendo hasta la religiosa, que ha manejado la dirigencia de nuestro país y ha marcado el rumbo que ha de seguir la sociedad. Toda esa casta política que genera muchísima influencia en nuestra sociedad y que se referían a Guaidó, mi amigo Guaidó, o los que decían, no, la constitución te da una oportunidad de salida, o esa estructura opositora que se representa en la Asamblea Nacional, estos diputados que salían a tomarse foticos, a levantar cartelitos con su nombre, con el nombre de Guaidó, esa gente que se encargó de sacar a millones de venezolanos a las calles para que respaldaran semejante caricatura. Ellos son los responsables de esto. Ellos son los mismos que hicieron que muchos venezolanos en los Estados Unidos apoyaran a algo como Biden. Repetimos, contrario, desde el principio estaba claro, contrario a la idea de la libertad en Venezuela, a la idea de que Venezuela pudiese de nuevo ser libre. Ellos son los mismos que hicieron posible el chiste de la Asamblea Nacional del 2015, el fraude electoral, y volvemos a recordarlo para la gente que no lo tiene claro. Sí, la Asamblea Nacional la ganó la oposición con 7 millones y pico de votos, y los presidentes de la Asamblea Nacional han dicho que la Asamblea Nacional es la expresión de 14 millones y pico de votantes venezolanos, significa que el chavismo tiene 7 millones y pico de votos. Sabemos que eso es mentira. Sabemos que eso es un fraude gigantesco. Sabemos la realidad desde hace mucho tiempo. Pero la sociedad se quiso esconder en la mentira gracias a esa estructura política comunicacional a la que estamos haciendo mención. Esa estructura política comunicacional tiene muchísima influencia en todos los sectores del país. Es la guía natural de una sociedad. La sociedad necesita guías, pero cuando el guía está total y absolutamente corrompido por el pensamiento socialista, usted está guiando el país hacia el fracaso. Y eso es fundamental entenderlo. Y es un reflejo de aquellos 911 arrastrados a Fidel Castro en aquel manifiesto de apoyo a Fidel. Es un reflejo de toda una serie de políticas que ha vivido Venezuela después de la caída, después de la salida del general Marcos Pérez Jiménez en 1958. Este proceso socialista que se encuentra en manos del chavismo hoy es algo que viene consumiendo y destruyendo Venezuela desde hace muchísimo tiempo.
Y esa casta política comunicacional es futuro, es fruto, perdón, de ese proceso. Y eso hay que dejarlo muy en claro para que pueda haber algún tipo de posibilidad en el mañana. Ahí, Jenny, un punto que es fundamental, que quiero dedicarlo a todo el que nos escucha, para que pueda entender una realidad. Todos los que siguieron votando, riendo, sumergiéndose en la mentira electoral, son absolutamente responsables de esta desgracia. Pero tienen que tener muy conscientes dónde está su porcentaje de responsabilidad. El porcentaje de responsabilidad de un ciudadano común que necesita la guía, que necesita el estímulo, que necesita el apoyo, el soporte, necesita la instrucción, la validación por parte de una estructura dirigencial. ¿Cómo no? Tiene un grado de responsabilidad, pues su obligación como ser humano es intentar descubrir la verdad como individuo, como venezolano. Pero ese grado de responsabilidad no representa ni el 10% de la responsabilidad que tiene un dirigente político. No representa ni el 10% de la responsabilidad que tiene un generador de opinión. No representa ni el 10% de la responsabilidad que tiene un director, un decano de una universidad. Y es allí donde el país tiene que aprender a entender el daño que se le ha hecho como sociedad, que ha sido guiada por esa estructura a este fracaso. Y lo han hecho de manera consciente, absolutamente consciente. Eso es vital que todo ciudadano lo termine de entender. ¿Quién está en una altura de decisión política y no hizo esto de manera consciente? Es un imbécil. Por lo tanto, usted tiene que terminar de comprender que el que no es un formal colaboracionista es un imbécil. Por lo tanto, usted decide qué es lo que quiere para el futuro, continuar con el colaboracionismo y con los imbéciles o buscar un mañana donde se refleje la búsqueda de real de país. Entendimiento ideológico del problema, entendimiento del valor de Venezuela, entendimiento real de lo que significa un Estado, comprender lo que es el concierto internacional de las naciones, comprender la realidad geopolítica en la que hoy Venezuela está envuelta, comprender la realidad global de lo que está sucediendo en el mundo y darnos cuenta de la oportunidad que tenemos. Entonces, si algo tiene el país hoy frente a este caos, frente a este ridículo, frente a esta nueva humillación, frente a toda esta realidad, es la oportunidad definitiva de generar la ruptura necesaria para la construcción del mañana. Una ruptura que tiene que pasar por entender que durante años el país ha sido educado para transformarlo en esto. El país ha sido adoctrinado para transformarlo en esto. Para generar un mal venezolano, un venezolano que no quiera su país, un venezolano que vaya contra toda lógica, un venezolano que se refugie en la mentira como constante para no entender las realidades. Y con eso hay que romper, hay que acabar, hay que superar y dejar todo eso atrás. Todo lo que nos trajo aquí y todo lo que nos mantiene aquí, hay que dejarlo atrás. Embajador estadounidense James Story opinó esta semana que se está llegando casi al punto de retomar las negociaciones en Ciudad de México para lograr acuerdos sobre la crisis en Venezuela. Y destaca que los dos bandos han hecho un esfuerzo extraordinario en cuanto a regresar a México para tener las conversaciones para aliviar el sufrimiento de Venezuela. Felicitó a las delegaciones, tanto del chavismo como de la oposición, por sus trabajos muy serios para resolver los problemas de los venezolanos a través de una negociación. Bueno, como dijimos desde el principio de esta etapa de negociaciones, cuando entraron los noruegos en el juego, explicábamos que estos procesos son eternos, y son contrarios a las necesidades reales de un país. Un país quiere libertad, y quiere salir. Para que la libertad pueda ser, para que las libertades sean realidad, lo primero que tiene que entender es que tiene que estar lejos del socialismo. Y explicábamos que en el momento en que entraba esta estructura se iba todo por el garete. También explicábamos en el asunto de la negociación directa de México que al ser esto dentro del esquema noruego iba para 6 meses. Ya lo superaron, por supuesto, esto va para mucho más, esto va a ser más largo. Ahorita vamos a entrar en estos acuerdos para adelantar las elecciones, lo cual también es algo que favorece mucho a la idea y el manejo político de lo que era el G4 y esa estructura opositora que nos tiene aquí, pues.
es intentar llegar a una cantidad de consensos y prometer de una vez irnos a un proceso de mega elecciones y una gran cantidad de cosas para poder embasurar a la sociedad, poder comenzar con el chantaje de la unidad, activar estructuras clientelares. Debemos recordar que para que la sociedad se vuelque, la idea de una mega elección es hacer que las personas también se interesen por alcaldías y por gobernaciones. Y entonces ahí la política clientelar hace que el dependiente de manera directa de un empleo a través de esos organismos, bien sea gobernación o alcaldía, los involucre de manera directa en la participación electoral. Y con eso poder ir haciendo el bulto más grande. Entonces eso será parte de las negociaciones a las cuales el embajador está haciendo mención. En realidad las negociaciones que se ven son todas increíblemente asquerosas, ¿no? Muchas de ellas están en el marco de estructuras que tienen un historial de daño contra Venezuela en todo este tiempo, ¿no? Ahorita nos enterábamos de una serie de negociaciones de este tipo que están ya adelantadas en España, y oímos figuras de representantes del Centro Carter. Y entonces viene ese efecto que genera increíble malestar, porque nos hace recordarnos a los hechos que vivimos en el 2002, 2003, 2004, de cómo el Centro Carter ayudó a validar todas las asquerosas cochinadas que hacía el chavismo. También encontramos representantes de la organización Súmate, aquella organización que demostró de las mil y una maneras cómo era el fraude y después se encargó de llamar a votar en cada una de las elecciones. Entonces también están participando en esto. Son tantas las cosas que recuerdan la repetición de lo vivido, ¿no? Entonces este nuevo déjà vu, cada vez más asqueroso, cada vez más sucio, cada vez más dañino contra el país, se hace cada vez más fuerte y tiene más presencia. Y ahí está la respuesta. La respuesta simplemente está en dejar todo eso atrás. Es fácil de identificar, porque hasta están utilizando las mismas estructuras que tanto daño le han hecho al país y que han hecho posible que lleguemos a esta realidad. Noel, este señor Story dijo que la declaración conjunta de su gobierno con la Unión Europea expresaron su disposición a flexibilizar o levantar del todo las sanciones económicas contra el oficialismo venezolano si se logran avances en el diálogo. Bien, supongamos que van, dialogan, como hacen siempre, hay elecciones, está todo bien entonces, no hay más sanciones, no hubo nunca violencia, nunca pasó nada en Venezuela. Relegitimada totalmente, reinstitucionalizada totalmente la tiranía y lograda la aceptación internacional de la particular forma de gobernar del chavismo. Y es lo que especificamos desde el inicio del 2019, que era lo que venía a ser el liado y el interinato. Eso es lo que se busca hacer, eso es lo que desea la administración Biden, eso es lo que desea personajes como Borrell en el Parlamento Europeo, y es hacia donde están trabajando con la colaboración directa, con la participación directa de una estructura opositora que no representa para nada a la gran mayoría del país opositor. Es una estructura que ni siquiera cuenta con un mínimo de legitimidad ni accionar alguno. Es todo tan increíblemente vacío. Porque debemos recordar que en dado caso, si tuviesen algún tipo de legitimidad electoral, vendría por el hecho de la Asamblea Nacional del año 2015, que ya venció el periodo de la Asamblea Nacional es de tan solo 5 años, y entonces ya estaríamos con un sobregiro de 2 años en lo referente a ese periodo. Nada en este país cuenta con un mínimo de legitimidad, y eso es muy importante dejarlo claro. Absolutamente nada en este país cuenta con un mínimo de legitimidad, menos esa estructura opositora que se está encargando de negociar y validar el nuevo fraude y la consolidación formal de la tiranía de manera democrática. Pero ¿de qué legitimidad podemos estar hablando si ahora dice Guaidó, a raíz de que lo van a dejar de reconocer, que él va a dejar su presidencia interina cuando haya elecciones en 2024? No, y llegar a más, porque esto es simplemente un teatro para distraer a la población, ¿no? Para hacer que la población de alguna manera se identifique con semejante ridiculez. Lamentablemente ganan mucho público en eso, porque la sociedad está desesperada, pues, y mucha gente vuelve a recurrir a la mentira electoral
como refugio, pues. Por eso hay gente que te dice, pero dejemos que vote el que quiera. No, no puedes permitir que se siga legitimando la tiranía. No, pero es que si las elecciones fuesen limpias, ¿limpias y qué? ¿Qué es lo que vas a votar? El que te coloque en la estructura mediática, el que te coloque la estructura política que ha hecho posible esta desgracia. ¿Por qué? Porque el país sigue atendiendo a ese liderazgo. Por eso es tan importante la ruptura con toda esa estructura si nosotros queremos futuro como nación. Hay que comprender que esa estructura está permeada por algo terriblemente dañino, el socialismo. Está permeada por un hecho que ha logrado todo este proceso, que es el colaboracionismo. Está permeada por una corrupción endémica, que es una cosa realmente preocupante, ¿no? Y ahí vamos a un punto que siempre repetimos y lo vemos en todo el fenómeno latinoamericano. El latinoamericano no juzga la corrupción. Por lo tanto, esa corrupción endémica está allí y ni siquiera es valorada de manera seria por la población. Vamos al hecho del principal asunto, que es el que quiero que la gente pueda resaltar, pueda entenderlo en la dimensión de lo que significa. El fraude que se le ha hecho a la sociedad venezolana, al país, para llegar a que Venezuela se encuentre en esta situación tan deplorable, fue hecha por toda esa estructura política. Desde el inicio del proceso revolucionario, después del proceso de la constituyente de 1999, quedó claro la inviabilidad de algún tipo de salida dentro del marco de la democracia. Eso estaba muy, muy claro. Y ha sido banalizado y así, y se ha impulsado a la población a sumergirse en la mentira y así, y la gente abraza esa mentira para no sentirse responsable de la desgracia. Y repetimos, sí, usted es responsable de esa desgracia, pero su porcentaje de responsabilidad no representa ni el 10% del dirigente político, el dirigente comunicacional que lo impulsó a vivir esa mentira. Entiéndalo para poder pasar factura, hacer ruptura y construir mañana. Pero es que se están preparando, perdón que insista, para el 2024. Y Diosdado Cabello dijo que las elecciones presidenciales pueden ser en 2023, antes de las primarias de la oposición. Y yo creo que sus palabras fueron muy claras. Si Sí, no es dicen, algo para... no dije. ¿Perdona? Él dijo, si dicen que son mañana, el PSV sale a ganar mañana. Si dice que son en enero ganamos. ¿Quedó más claro? ¿Eso es limpio y transparente? Y eso es limpio y transparente porque va a salir validado en las negociaciones de México. Eso es muy importante que se entienda. La decisión de adelantar las elecciones, volvemos a repetir, es algo que le interesa a la administración demócrata, le interesa a toda la estructura de izquierda, que sea hecho antes de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en el 2024. Exactamente. Eso es Porque fundamental que se entienda al nivel de esa cochinada. si vamos a las elecciones primarias en Venezuela para el 2024, no nos dan los tiempos. No dan los tiempos. Aparte de que la estructura opositora, como decíamos hace rato, les intenta, disfrutaría mucho empezar a jugar al consenso y entonces generar unas nuevas fracturas y poder de una vez ir sembrando los dos fantasmas que van a trabajar en esta realidad. Vamos a hablar de una vez porque es sencillo, simplemente un déjà vu de algo vivido. Primero, el chantaje de la unidad. El chantaje de la unidad no solo es la unidad de las estructuras políticas, sino hacer que la población se sume. Hay que hacer, tenemos que ir unidos. Si no vamos unidos, no llegamos. Si no hacemos esto, no llegamos. Pero al mismo tiempo van mostrando sus costuras más asquerosas. ¿Para qué? Para que la gente que ya despertó se quede despierta y poder mañana decir no se logró el triunfo por la abstención. Lo cierto es que hay un gran sector de país que por supuesto despertó. Hay un gran sector de país que siente un profundo asco y repulsión por la idea de nuevo validar electoralmente esta cochinada. Hay un amplio sector del país que supera por mucho más de la mitad del porcentaje electoral que ha dicho ya basta. Mucho de eso se va a perder, mucho de eso son veletas y se banalizarán. Pero hoy en día, si las elecciones fuesen hoy, no participarían. Primero tienen que endulzarlo y para eso está el chantaje de la unidad. Aparte, que hay que comprender realidades que hasta los números son similares, de nuevo, nos vuelven a golpear en la cara.
Si nosotros hablamos de estos 7 millones y pico de votos que dieron el supuesto triunfo de la Asamblea Nacional Opositora en el año 2015, tendríamos que estar hablando de que ese mismo número se repite en lo que es el resultado, de acuerdo a la ONU, de la crisis migratoria que estamos viviendo hoy. 7 millones y pico de venezolanos. Señores, la realidad es que el país hoy, si hubiese alguna manera de tener una elección limpia, no sería viable electoralmente en representación real de los venezolanos. ¿Por qué? Porque muchos de esos, venezolanos que se encuentran fuera del país no tienen documentos, no tienen manera alguna de validar una posibilidad de participación electoral. Tan sencillo como eso. Es decir, si hubiese el milagro, la posibilidad de algún tipo de elección medianamente limpia, también tendría esa mácula impresionante. Hay que comprender la realidad de lo que ha vivido Venezuela durante todo este proceso, comprender el daño en la psique de la sociedad, comprender la pérdida de la fe electoral, la pérdida de la fe en la democracia, para poder comprender la inviabilidad de todo este tipo de cosas. Lo importante es que usted como ciudadano entienda que la estructura dirigente lo sabe y se aprovecha de eso para seguir consolidando la tiranía. Sí. Ahora, se me ocurrió algo. Guaidó fue reconocido por algunos gobiernos y eso le permitió el acceso al manejo de ciertos activos. ¿Qué va a pasar ahora que ya no sea más presidente encargado con el manejo de esos activos? Ok, vamos al activo más importante de Venezuela en el exterior, que es Citgo. Vamos a explicar un punto para lograr comprender la gracia de lo que hizo el interinato. Con respecto a Citgo, la Asamblea Nacional, en manos del chavismo, de manera absolutamente ilegal, el chavismo, sin la Asamblea Nacional, endeudó a Venezuela poniendo de garantía a Citgo. Poniendo de garantía a Citgo en una serie de deudas que tienen que ver con estructura petrolera y generó una serie de bonos vinculados de manera específica al negocio petrolero. Punto a dejar claro allí. Adicionalmente, el chavismo, durante Chávez, con su expropiación constante, generó también un proceso donde expropió estructuras mineras en las cuales empresas mineras internacionales se vieron afectadas. Gracias a la asesoría de un personaje que después resultó ser procurador del interinato, y ya renunció al interinato y ahora sigue en su asesoría política. Gracias a la asesoría y a ese concepto de este personaje, las empresas mineras, una en específico, creo que la canadiense Crystalex, logró generar una demanda en base a esa garantía de Citgo. Y dicha demanda fue admitida en tribunales de los Estados Unidos. Es decir, en un negocio de minería que no tiene que ver con el negocio petrolero, gracias a la elaboración generada por el procurador de Guaidó, se puso esta empresa en la oportunidad de generar, de buscar la división de Citgo, la venta de Citgo, para ella poder recuperar el capital de la demanda que ya ganó. Adicional, durante todo este proceso, en el proceso de deuda que generó el chavismo, se activó una cosa que se llamaba los bonos 2020, que eran unos bonos de vencimiento de PDVSA con garantía de Citgo. ¿Qué hizo la oposición, el interinato, durante su periodo, en el momento en que se vencían unos intereses de ese tipo de bonos? En vez de desconocer la deuda, que era su obligación, debido a que la deuda fue ilegalmente obtenida por parte del chavismo, en vez de desconocerla y ofrecer un discurso con oportunidades de reconocimiento a través de distintos mecanismos para mantener la buena imagen de Venezuela en un futuro después de la extracción de la tiranía, especificar la cantidad de cosas que puedan hacer que un inversionista, si bien no acepte la realidad, entienda la realidad política, el interinato decidió pagar los intereses, por lo tanto validó la deuda. Validó aquella deuda ilegal en la cual incurrió el chavismo. Para eso fue quizá el principal hecho de que el interinato estuviese manejando los activos, porque legalizó una deuda ilegal.
Eso es importante entenderlo. La principal labor del chavismo, del interinato, en cuanto a la destrucción de Citgo, es esa: legitimar una deuda absolutamente ilegal. Con esto se da este avance, lo que estamos viendo ahora en tribunales, donde ya técnicamente Citgo está perdida, gracias a todos esos reconocimientos que hizo el interinato. Entonces, el principal activo de Venezuela en el exterior lo tenemos perdido gracias a esa operación conjunta de gobierno y oposición. Como siempre decimos, es una sola cosa y trabaja muy bien, un vals perfectamente estructurado. Y esa cochinada que podemos ver allí de manera clara ha sido ejecutada en toda la estructura. Lo que estamos viendo con el asunto de Monómeros, el escándalo de lo que, de lo que hubo durante todo el interinato frente a cada una de las cochinadas que se vivieron allí y lo que estamos próximos a vivir con esta entrega, porque estamos viendo de nuevo cómo este activo de una vez pasa a manos de nuevo del chavismo, de quien ejerce el gobierno en Venezuela en la actualidad. Igualito será con el resto de los activos, con lo que quede de Citgo, con lo que quede en las cuentas, con lo que quede del famoso oro que está en Londres, con lo que quede de los bancos de orden regional en los cuales Venezuela tiene invertido gran capital. Entonces, todo este tipo de cosas, por supuesto, van a volver a manos del chavismo. El chavismo saltará uno que otro de los escándalos de manera pública que no le salpican a los socios directos de la oposición y generará todavía aún más ruido que vaya dejando más y más desgaste dentro de la estructura opositora general. ¿Qué va haciendo eso? Que la población sienta gran reticencia, por supuesto, aún mañana en manos de esa estructura política y que, como no dejaron que brillase ningún tipo de alternativa, la gente simplemente entra en este proceso de aceptación de la tiranía. La tiranía está allí y no hay absolutamente más nada porque lo otro también es porquería. Eso lo han hecho de manera muy bien y muy, muy coordinada. Y es un asunto que no es nuevo y la gente tiene que terminarlo de comprender. En el 2006 hicieron que este país votara por algo como Manuel Rosales. En el 2002 que votaron por el compadre de Chávez, por Elías Cárdenas. Es decir, el daño que le han hecho esa estructura política comunicacional a la sociedad es algo que lo han labrado, lo han sellado con fuego y estamos viendo esa realidad. Entonces, que los activos vuelvan al chavismo es también responsabilidad de todo este asunto de no haber hecho algo que explicamos en el mismo inicio del 2019 y cuando se hablaba de este interinato. En ese momento era febrero, hablábamos sobre la necesidad de generar una estructura ad hoc que se encargara de la administración de estos activos y que la misma fuese tutelada a través de empresas internacionales de auditoría, que cada ganancia que generaran nuestros activos fuesen reinvertidas de una vez en la misma empresa, que nada de eso llegase a manos de la estructura, por supuesto, del chavismo, ni mucho menos a la estructura opositora. Explicamos desde el inicio del 2019 que la estructura opositora venía con un hambre inmensa de robar de manera absolutamente descarada. Y explicamos en ese momento que se iban a robar hasta la ayuda humanitaria futura, como sucedió. Entonces, no es un asunto que haya que entender la política de una manera especial, es simplemente entender la realidad y tener sentido común sobre de qué está hecho esa estructura opositora, sobre qué han hecho para que nosotros lleguemos a esta situación durante todos estos años, sobre qué es el socialismo, sobre qué es la complicidad colaboracionista. Por eso es que es tan importante que la sociedad vea, revise en su cabeza y se empiece a revisar en Twitter aquellos personajes que se rasgaban las venas por Guaidó y por todo el interinato, que se rasgaban las venas por esa estructura de la Asamblea Nacional, que escribían a finales del 2018 la responsabilidad, el futuro, tenemos que entregárselo a la Asamblea Nacional, que han hecho posible que esto sea así. Por eso es fundamental que como ciudadano común entienda su responsabilidad al haber validado esto, pero la increíble responsabilidad que tiene un dirigente político y comunicacional. Es fundamental que la sociedad termine de entender esa realidad, entender qué es lo que hace un influencer, qué es lo que hace un artista favoreciendo las mentiras y no entendiendo la realidad. No es posible que la gente pierda horas discutiendo sobre un pendejo diciendo que Venezuela se arregló cuando simplemente la libertad se murió.
La realidad a la que tiene que enfrentar el venezolano pasa por esa ruptura que va desde ese dirigente político hasta el vulgar comunicador, generador de opinión que ha hecho daño fomentando y abrazando la estructura política. Y por eso es que es tan importante que entiendan. Muchos de ellos simplemente son imbéciles políticamente hablando. Entonces, ¿para qué usted lo sigue? La política es un asunto muy serio. La política siempre va a ir hacia tu vida. La política controla todos los aspectos de una sociedad, por ridículo que parezca, todos y cada uno de los aspectos de la sociedad. Cuando nosotros dejamos, nos desentendemos de la política o escuchamos a factores que son negativos para la generación de una sociedad, por supuesto se llega a este desastre. El desastre que estamos viviendo hoy en Venezuela es un desastre que se ve globalmente. Cada vez las sociedades del mundo, infantilizadas, estupidizadas, están escuchando lo incorrecto, aplaudiendo la mentira, estimulando la estupidez, legitimando la barbarie. ¿Por qué? Porque nos queremos desentender de la realidad, de lo que importa y de lo que ha hecho posible que nos desarrollemos como sociedad. Esa oportunidad de la libertad individual dentro del marco del respeto. Esa oportunidad maravillosa de la generación de familias como centro de una sociedad. Esa extraordinaria magia que son los países, que son las naciones. Las realidades están allí. El asunto es que como individuos las veamos de manera clara. Como venezolanos, el desastre y el escándalo es más que evidente. La cochinada es absoluta. Y lo peor es que ni siquiera hay que investigarla. Está allí a la vista de cualquiera. De cualquiera que quiera tener que quiera entender que debe dejar de mentirse y que quiera entender lo que vale Venezuela. Noel, perdón por reiterarlo, pero para que me quede bien claro. Si ya no va a haber más gobierno interino, entonces Maduro va a ser el gobierno. O sea, va a quedar como la única organización que pueda, por ejemplo, reclamar el oro. Sí, por supuesto. Por eso todos los activos, el oro, como lo mencionamos, todo eso vuelve a manos del chavismo, vuelve a manos del gobierno, como explicamos siempre. El interinato, el guiado, nunca iba a tener la posibilidad de realizar de manera efectiva la presidencia. Eso para cualquiera era un asunto, para cualquiera que le interese la política, le interese el país, entienda la realidad, era un asunto evidente. Por eso es que, repito, dirigente político comunicacional que abrazó el chavismo, o es que abrazó el interinato, o es formalmente colaboracionista, o es un profundo imbécil. No tiene otra. No le busque vuelta. O es un formal colaboracionista o es un profundo imbécil. No importa que se lo diga. No importa que sea el rector de la universidad. No importa que sea el profesor en la Universidad de Oxford. Si aprobó el interinato, si validó la cochinada y la gran estafa constitucional que se le hizo a Venezuela. O es colaboracionista o es un imbécil políticamente hablando. Y con el tema Cidgo, ¿tiene que estar la decisión de Estados Unidos si reconoce o no al gobierno de Maduro para que maneje la empresa o no es así? Sí, por supuesto. En el momento en que el gobierno de los Estados Unidos valide de nuevo Maduro como, valide el chavismo como gobierno de Venezuela, por supuesto, pasa de nuevo Cidgo a manos del chavismo. ¿Qué va a hacer los Estados Unidos? Eso lo van a hacer por partes, pues. En el momento en que se vean en la obligación de reconocer al chavismo como gobierno, primero tumbarán la protección que existe hoy contra las medidas judiciales que van en contra Cidgo. Eso sería lo más lógico que hicieran para poderse lavar las manos en conjunto y para que al gobierno del chavismo en el mañana le quede la oportunidad discursiva de decir que los Estados Unidos nos robaron a Cidgo. Y eso es parte de un acuerdo que quedará bonito dentro de esa retórica discursiva constante a la cual el socialismo siempre somete a la población. ¿Pero Cidgo no tiene como 160 mil millones de dólares en deudas? Sí, ese tipo de empresas es normal que tengan esos niveles de deuda. Eso no tiene por qué resultar extraordinario. Pero serían de Maduro, del gobierno chavista. Sí, pueden haber unas históricas que son deudas, pagando otras deudas y convirtiendo otras deudas. Eso es lo normal en este tipo de empresas. Y los bancos le prestan este tipo de empresas y los bonos siempre son atractivos porque estamos hablando de petróleo, estamos hablando de energía, estamos hablando de la realidad que ha quedado más puesta en vigencia con el asunto de la guerra.
por el asunto de la guerra, cuando empezó la guerra, explicábamos que venía una reivindicación general del combustible fósil. Si eso no se entiende, lo va a sentir muchísimo, sobre todo el europeo, su factura. Es una cosa real. También explicamos lo de los combustibles verdes sobre ese asunto de la huella de carbono. La huella de carbono que veías es muy, muy inferior a la huella de carbono que no ves. Entonces, este esquema de la necesidad de que todavía el combustible fósil siga siendo el motor, la sangre del planeta, esto va para rato, sino simplemente lo que va a venir es mucha hambruna y cada vez más frío en invierno. Eso es algo que no se necesita sacar muchas cuentas especiales para entenderlo. O sea que el chavismo no hizo nada por mejorar la situación del venezolano. Entonces, no hacen nada, van a una mesa de diálogo como fueron tantas veces. Quizá las sanciones no se quiten, pero se relajen, y el único que gana es el chavismo y pierde el venezolano. Exactamente, exactamente, y era para eso llegó el interinato. Eso es fundamental entenderlo. La reinstitucionalización de la tiranía y la particular aceptación de su manera de gobernar. Para mí es simplemente imposible que haya que alguien maduro políticamente hablando haya validado como medianamente cierto una caricatura como Guaidó. Llegamos a ese punto. Ahora vamos al asunto de las responsabilidades, de cómo es que se llegó allí. Mi país de irresponsables fue y votó por esta Asamblea Nacional de los Cómplices del Chavismo en el año 2015. Mi país de irresponsables luego va y valida aquel compartir ridículo del 2016, 2017, donde les hicieron firmar un bojote de papelitos ridículos por un plebiscito y que generaron un mandato. Y todavía se seguían sumergiendo en esa mentira. Mi país de irresponsables siguió validando el librito ridículo de la Constitución, que, como hemos repetido en sopotoscientas veces, es la camisa de fuerza a la sociedad que busca la libertad y es el látigo con la cual la tiranía pone orden. Eso es lo que es el librito ridículo. Aceptan esa estupidez del interinato y sacan a la gente a las calles, toda Caracas, vitoreando a la caricatura esa que es el guiado. Por supuesto que el mundo, que ya tenía la decisión frente al hecho de esas demostraciones de proceder al desconocimiento del chavismo, tuvo que reconocer algo. ¿Y qué iba a reconocer? Lo que trajeron con el librito ridículo, a esa caricatura, al guiado y su combo, a ese interinato de camaradas del chavismo, a toda una estructura socialista, que eso es muy importante que se entienda, a toda una estructura socialista, al socialismo vegetariano, que iba simplemente a blindar el socialismo carnívoro. No había posibilidad de error en esa ecuación. También explicamos en ese momento, no le echen toda la culpa al guiado. Y desarrollamos la tesis de manera clara de que se comprendiera que el guiado era la nada. Esa caricatura simplemente no tenía ningún tipo de importancia, ni iba a llegar a ningún lado. ¿Cómo es posible que un país se lo creyese? Gracias a una dirigencia colaboracionista. Tan sencillo como eso. Nada más bastaba oír su preocupación por lo que pensaran las hijas de Chávez, oír su preocupación por la importancia del chavismo para la reconstrucción del mañana. ¿Y quién podía tomarse en serio eso? Gracias a esa estructura política, comunicacional, de esa dirigencia, que le mintió al país, fue que fue aceptado semejante ridículo, semejante caricatura, semejante estafa. Y que esa estafa sea tan grande como este asunto. Si todo este asunto se validó en un proceso de vacío de poder, y cuando se habla de elecciones en el 2024 va a ser ridículo, es respetar el periodo de Maduro. El periodo que marca la Constitución de un presidente que fue supuestamente electo en el 2018. No hay cochinada, por eso es que siempre lo explicamos. No hay cochinada que no haya sido avalada por la Constitución, por la oposición. Vamos a una de las cochinadas de cuando se murió Chávez. Cuando se murió Chávez, Maduro era el vicepresidente. De acuerdo al librito ridículo, el vicepresidente no podía ser candidato presidencial. Y ahí estaba. Y vino Capriles en su momento y dijo, sí, vale, lo que diga la Corte Suprema y no importa. Vamos a quitarle esa paginita al librito ridículo que después mañana nosotros pegamos otra. No importa la barbaridad.
No importa la cochinada, no importa el tiempo. Vamos al año 2002, 2003, cuando el referéndum revocatorio se hizo una recogida de firmas que no tenían el soporte digital, que después dio pie a lo que fue la lista Taikón y después a la estructura del programa Maisanta. Se hizo una recolección de firmas que bastaba, era suficiente. Tan suficiente fue que un magistrado del TSJ expresó que esas firmas eran válidas, que eso tenía que ser así, que eso no importaba recoger de nuevo la firma y que eso era suficiente para activar el proceso de revocatorio. Pero no, la oposición, precisamente la voz del que hoy es el principal representante de la oposición, Gerardo Blay, en la mesa de negociaciones en México, en aquel momento dijo, no, no importa, las volvemos a recoger. Es decir, no hay cosa que no haya hecho la estructura opositora, la dirigencia opositora, para legitimar al chavismo gracias a la población. No hay cochinada, no importa. Todas la han hecho de manera eficiente y de manera absolutamente coordinada para esta realidad que estamos viviendo. Y la sociedad simplemente se ha querido esconder en la mentira una y otra vez. Es fundamental comprenderlo. Toda la estructura comunicacional ha apadrinado cada una de estas mentiras y estas falsedades. Todo el deseo de la población ha estado en mentirse. Basta ya, basta ya. No es solo Venezuela. En Argentina, un juez le devolvió los documentos a los venezolanos e iraníes del famoso avión que allá por junio quedó en Argentina, por falta de mérito. Y todo lo que se hizo y toda la oposición que allí algunos trabajan, se quedaron con que ya está, no pasó nada. Ya está. Se fueron todos, se volvieron a Venezuela. Claro, ellos eran instructores de vuelo. Es importante el eje fundamental de todo este asunto, que es el asunto iraní. ¿Ok? Eso es lo fundamental del asunto del avión y de todo lo demás. ¿Por qué Irán? Explicamos. En 1998 yo dejé claro que Venezuela lamentablemente entraba en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista, entendiendo el esquema del fundamentalismo en el proceso islámico iraní. Para que se entendiese ese tipo de realidades han pasado más de dos décadas. Lo cierto es que todo estaba claro y era evidente. Cada uno de esos procesos han sido marcadores fundamentales en esta realidad. Que Argentina lo esté viviendo es cortesía del kirchnerismo. Argentina, uh-huh, que haya sido víctima de la estructura terrorista iraní de manera directa, se ve sometida frente a este tipo de cosas, es gracias al kirchnerismo. ¿Qué es el kirchnerismo? Un apéndice del Foro de Sao Paulo. ¿Qué estamos viviendo? Gobiernos del Foro de Sao Paulo. ¿Qué une y qué es el eje de todo eso? Izquierda. ¿Qué izquierda? Esa izquierda que se reunió en ese momento en la ciudad de Sao Paulo, de la mano de Fidel Castro, de Lula da Silva y todos los carteles del narcoterrorismo. Es decir, socialismo y crimen siempre van de la mano y ahí quedó fusionado, quedó de manera clara. Entonces, esa estructura socialista, esa estructura criminal, esa estructura que lava dinero, se ven de alguna manera conectada por estructuras de lavado de dinero internacional que puede financiar estructuras narcoterroristas, que puede estar vinculada al esquema de terrorismo internacional, que Irán como financiamiento, Irán con uno de sus brazos, que es Hezbollah, el cual tiene presencia no solo en la triple frontera, sino también en Venezuela, también en la frontera de Venezuela con Colombia, donde ya ha demostrado gran presencia, que esa estructura está, por supuesto, haciendo vida en el Darién, que encontramos ahora a representantes del Comando Sur pasando por esa zona, no preocupados por el problema migratorio actual. Ellos están viendo el futuro, están viendo la posibilidad del desarrollo de un esquema como el de la triple frontera en la selva del Darién. Están viendo todo lo que se va a vivir si se sigue permitiendo cada una de estas desgracias, si se sigue permitiendo que el socialismo legitime la destrucción de nuestros países, si se sigue permitiendo que el Foro de Sao Paulo mate la historia de la libertad. La historia de la libertad. Y volvemos allí al asunto iraní, los Estados Unidos y punto fundamental. El día de las elecciones de los Estados Unidos, en estas elecciones donde supuestamente gana el gobierno Biden, el canciller de Irán en Caracas dijo palabras muy claras que se acaba la hegemonía de los Estados Unidos, se acaba la hegemonía de Occidente en el mundo. En ese momento explicábamos que eso era la muerte de la libertad. Uh-huh. Lo decía el canciller de Irán
en Caracas el día de las elecciones de los Estados Unidos. Entender la dimensión de cada uno de esos tipos de cosas, entender y ver todo lo que ha significado el proceso del chavismo en la contaminación revolucionaria, no solo del subcontinente, de la América toda y de Iberoamérica, y más allá. Entender el proceso ese global de la revolución es una sola. Entender cada uno de estos daños son fundamentales para poder comprender el instrumental necesario para poder reconstruir el mañana. Lamentablemente, ninguna de las vías para la reconstrucción del mañana está dentro del marco de la democracia, por lo menos en Venezuela. Y eso es fundamental dejarlo muy, muy claro. No existe esquema negociado, no existe esquema electoral, no existe, por supuesto, nada que tenga que ver dentro del marco de la Constitución de 1999. Lo peor de todo esto es que es así desde el principio y han hecho que el país se mienta y vista de democracia esta desgracia una y otra vez. Y planean volver a hacer. Y hay gente que todavía, cuando le explicas lo que estás sintiendo, dicen que ves conspiraciones por todas partes. Pero está muy claro. Está absolutamente claro, y está absolutamente claro toda la dimensión y todos y cada uno de los mecanismos. Negarlo simplemente es negar la realidad, simplemente es mentirse. Es como salir a esta gente que en nuestro país todavía quiere que vuelva a lo que vivíamos antes del chavismo, que fue lo que trajo el chavismo. Es impresionante porque todo el mundo tiene su nicho, su manera de esconderse frente a lo que a Venezuela lo ha destruido. Lo que ha destruido Venezuela es socialismo. Lo que ha destruido Venezuela es toda esa cultura socialdemócrata que va en contra del desarrollo real de la sociedad. Es toda esa mentira de la justicia social. Es no entender que lamentablemente no somos iguales. Es entender que la maldad existe. Es entender la serie de necesidades a las cuales una población se ve sometida. La primera, de un liderazgo serio, que haga que el individuo se eleve y que se eleve entendiendo la responsabilidad de sus acciones. Que ese liderazgo serio entienda que también hay un grandísimo sector que nunca se va a elevar. Ese sector de la sociedad tiene que ser atendido. Esas son realidades que no están lejos del entendimiento sencillo de una cosa tan increíblemente básica como el sentido común. Entender la necesidad de un Estado pequeño pero fuerte. Entender la necesidad de que toda sociedad tiene que ser impulsada, bien sea algunos simplemente con el hecho de las herramientas de la libertad, otros con peldaños firmes en una escalera hacia el mañana. Eso dista mucho del socialismo, eso dista mucho de la socialdemocracia, eso dista mucho de esquemas absolutamente liberales donde creemos que todo el mundo va a poderlo hacer. Eso se llama sentido común. Y esos son los valores reales de la derecha, donde se encuentra la solidaridad y la subsidiariedad como foco a entender de una sociedad, de lo que representa un Estado, de lo que representa una nación. Por eso es que es tan importante comprender qué es un Estado, entender cuál es la realidad ideológica que da oportunidades para el desarrollo y el crecimiento, y entender la responsabilidad que tenemos en un país como Venezuela, un país con estas inmensas e increíbles riqueza, de las cuales no son solo para nuestro disfrute, también somos guardianes y responsables de las mismas. Noel, ojalá este despertar, que yo ya lo estoy sintiendo en mucha gente que antes no comprendía, se están dando cuenta que todo lo que estás diciendo desde hace tanto tiempo es real. Lo empiezan a ver, empiezan, como nos enseñaste de hace mucho tiempo, muchos programas atrás, a leer detrás de lo que vemos, a no distraernos con noticias tontas y buscar realmente qué es lo que está pasando. Y gracias a tu trabajo y a tu persistencia y al estar cada semana acompañándonos, eso está siendo un camino muy, muy importante y te lo debemos a vos. Lo importante es eso, despertar, entender lo que vale Venezuela. Noel, muchísimas gracias por estar otro domingo tan temprano con nosotros. Dios mediante, la próxima semana te volvemos a molestar y lo haremos siempre hasta que puedas decirnos que Venezuela vuelve a ser el faro de América. Amén.
ojalá que pronto. Señores, muy buenos días y que viva Venezuela. Viva Venezuela.